eso es todo lo que quería decirte. Yo no voy a dejar a esos chicos solos nunca. No te desentiendas, Juan Pedro. Realmente les harías un daño tremendo. Pero Inés, no quiero ni saber lo que piensa esa chica, de verdad. Tienes dos hijos que te necesitan, asume tu responsabilidad y punto. No. Sigues viendo con ellas. ¿Qué haces aquí? Sabía que no me harías caso. ¿Me has estado siguiendo? No voy a dejar que me uses como lo hiciste con ellas. Marinés. Ay, yo te amo demasiado como para hacerte daño. Mis manos vacías buscan caricias. Mi voz humana. No tenemos testigos, ¿cómo no vamos a? Beatriz, mira, mira, te propongo esto. ¿Qué te parece si le decimos a Raquel, nuestra vecina? Es un poco traviesa, pero puede ser. Y a Chito, un tío que yo tengo lejano. Ah, no, creo que ya murió. No, no. Bueno. ¿Tú quieres que dos desconocidos sean los testigos de nuestro amor? Bueno, le podemos decir a Esteban y a Dayana. ¿Qué te parece? A Dayana. A Dayana. A Dayana. Sí, y Esteban. Dayana, señorita, tengo curvas como carreteras. Sí, sí. Soy 10 centímetros más alta que tú. Sí, sí. Tengo... ¡Y tengo! ¡Qué bárbaro! Sí. Dayana, no. Dayana, ¿pero por qué no? Si a todo el mundo le cae muy bien. Sí, será muy linda, será muy buena gente, será todo lo que tú quieras, pero es muy bonita y yo no quiero que nadie me opaque el día de mi boda. A ti nadie te va a opacar, Beatriz, porque tú eres preciosa. Gracias, amor. Beatriz, tranquila. ¿Ya? Gracias. Le decimos a ella. Sí, no, no soy tan estúpida para traer a alguien más bonito y que me haga sombra. Dayana, no. Digo, Dayana, no. ¿Cómo crees que estoy con el comentario tan desatinado de tu amiguita? ¿Podemos dejar el tema? Ni tengo, ni quiero nada con ella. No tienes nada que hacer aquí. ¿Parece? Es muy feo estar de ofrecida con un hombre que no quiere nada contigo. Yo creo que Fernando se siente algo por mí. La pena no vale. Estoy segura que lo que siente Fernando es pena de ver una chica tan linda arrastrándose a sus pies. Ay, ya no te metas. Como quisiera que las cosas fueran como antes. Y que tú y yo... Fernando. Ay, ¿cómo está mi papá? Bien. Se va a poner mejor. Estoy segura que va a salir adelante. ¿Sí? Qué rico verte, mi hermana. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? No. ¿Tú quién eres? A ver, mamita, yo pregunté primero. Tú debes ser... ¿quién? ¿La secretaria? ¿La ex? No, seguro eres la amiga gordita. ¡Ay, qué graciosa la calabacita! No, querida, soy su hermana. ¡Ay! ¿Eres la hermana de Patito? ¡Sí, la hermana de Patito! ¡Ay, qué linda y qué divertida! Mi cuñadita. Yo soy Carla, la novia de Patito. ¿La qué? ¡Ay! Lo siento. Seguro Patito te quería contar. ¿Qué secretito el que tenía Patito, no? Machi, ¿qué haces aquí? El papá de Alejandra está mal. Te hemos estado llamando por teléfono, pero no contestas. ¿Quién es Alejandra? ¿Estoy? ¿Por qué no te largas? ¿Qué has dicho? No, perdónala. Está un poco nerviosa con todo lo que está pasando. Bueno, ¿vamos a ir a la clínica o qué? Sí. Me baño y los acompaño. No, 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 Carla. Mira, ¿por qué no te vas a tu casa y yo me voy con Machi así cuando...? No, mi amor. Yo ya vivo aquí y yo te voy a acompañar. Está bien. Gracias. Fue una mala jugada lo de Honorio. ¿Por qué? Porque ha unido más a Alejandra y a Fernando. Me lo dijo Cecilia. Todavía no está dicha la última palabra. ¿Puedes darle un encargo a Cecilia?
¿Sí? ¿Qué encargo? Dile que se vea con Fernando a solas. Está bien, es fácil. La verdad es que nunca la he visto así con ningún hombre. Se nota que le gusta mucho a tu hijo. ¿Mejor? Ah, Rosaura. ¿Qué? ¿Vas a terminar con Honorio? Mira, a mí no me parece. Yo creo que deberías... En mi opinión... Tu opinión es diferente a la mía. ¿Y eso qué significa? Que lo vas a matar. Miranda, hay cosas que es mejor no saber. ¿Por qué no nos dejan verlo todavía? No sé, Fernando está hablando con el médico, no sé. ¿Y se amistaron? ¿Estoy Fernando? No, pero por lo menos ya no me odia. Y... Sandra, yo quiero explicarte lo que pasó con tu mamá, con Rosaura. No hablemos de mi mamá. Tú y yo somos hermanas. Yo siempre supe que algo nos unía. Pero ¿sabes qué me parece raro? Que mis dos hermanos estén casados entre sí. ¿Sabes qué es muy, muy raro? ¿Qué? Que tú y Pato son primos. ¿Qué? No te lo dijo Norma, ¿verdad? No. ¿Por qué somos primos? El papá de Machi y Pato es hermano de tu mamá. ¿Qué? Ana, acércate, salúdala. No, no quiero. Ah, ¿no quieres? Y por eso la miras con esa cara de baboso. Sí, mi cara, Machi. ¿Y me vas a decir que has cambiado a Sandra por la niña esa de la mañana? Sí. Sí, la que estaba medio calata. ¿Cómo se llama? Carla se llama. ¿Ah, sí? ¿Cómo se apellida? Albizuri. Ah, seguramente, medio tonta es, ¿no? Mentiroso. Pato, la vida es muy corta. Anda, dile hola. No te estoy diciendo que vayas a decirle cásate conmigo. Es que... quiero que se case conmigo. Ah, yo sé, hermanito, ven acá. Pasito a pasito. Hola primero. Pasito a pasito. Dale. No puedo. Mírala. Bueno, ahora espera. El doctor nos hará pasar en media hora. Gracias. Eres lo máximo. Bueno, yo voy a avisarle a Esteban porque veo que no está y él también estaba ansioso por ver a Honorio, ¿sí? Sí, estoy seguro que a él también le gustaría verlo. Bueno, permiso. ¿Vas a volver con Alejandra? No, no lo creo. Pero sí, es el amor de tu vida, Fer. Sí, pero ella cree que mi madre es una asesina. ¿Y tú estás 100% seguro de que es inocente? Sí, claro que sí. Pero es que yo no estoy tan segura. ¿Qué te pasa, Sandra? Es lo que siento, Fer, no estoy segura. Pero no es el momento de hablar de eso. Lo que sí quiero que pienses... es que Alejandra, a pesar de creer que mi mamá era una asesina, te quiso, dejó todo por ti y hasta dio la vida por ti. ¿Qué más vas a pedir? ¿No te das cuenta que un amor como el de Alejandra no lo vas a encontrar nunca? Aló, madre. Hola, hijo. Dime. ¿Cómo está Honorio? Pues aparentemente está fuera de peligro y mañana le hacen el cateterismo y van a tomar una decisión. Me alegro que esté bien. Hijo, discúlpame, yo no quiero interrumpir este momento. Sé lo difícil que es para ustedes, pero comprende que también lo es para mí. Honorio ha sido mi esposo durante tantos años y ni siquiera puedo ir a verlo. Madre, vamos a encontrar la manera de aclarar las cosas. Yo te creo y para mí es suficiente. Ya no me interesa arreglar las cosas. Esta decepción ha sido demasiado grande. Le daré el divorcio. Ya firmé los documentos y quiero que se los lleves a la clínica. Madre, no es el momento para... Quiero que le quede claro que renuncio a todo. Yo nunca estuve con Honorio por conveniencia. A mí no me tienes que decir nada. Yo lo sé, mamá.
Me alegra oírte decir eso, hijo. Se han dicho tantas barbaridades sobre mí que realmente no entiendo cómo me puedo levantar en las mañanas. Debe ser por ti. En fin. Bueno, hijo, ya firmé los documentos. Por favor, llévalos a la clínica y cerciórate que los firme antes de ingresar a la sala de operaciones. Madre, no hay apuro. Tal vez para ti no, pero para él sí. Yo quiero que se quede tranquilo, que esté confiado a la hora de entrar a la sala de operaciones. Que sepa que yo no me voy a quedar con un solo centavo de lo que le pertenece a él y a su hija. Bueno, está bien, madre. Yo ahora lo recojo. Gracias, hijo. Esta mujer, Rosaura Montenegro, está metida en asuntos extraños. ¿Indirecto o directamente? ¿La va a citar? Yo creo que hay que traerla. Hay que verificar si sus huellas coinciden con las que están en el mazo de cartas que le echaron a esta chica Valeria Durán de los Heros. ¿Y usted cree que ella la mató? Bueno, fue la primera esposa de su hijo. Y murió en una situación muy extraña. Algo me dice que esta mujer tiene algo que ver. Cítala ahora mismo. Ya está bien. Johnny me dijo que lo esperáramos. Seguro nos quieren pedir algo. Mañana se casan. ¿Qué nos van a pedir, pues? ¿Aló? Sí, señor. No. Ella no vive aquí. Sí. Sí, no se preocupe. Bien. ¿Qué pasa? La policía está buscando al señor Rosaura. No me huele nada bien eso, ¿no? Pensé que no ibas a venir. Veo que realmente te interesa Fernando. Sí, me interesa mucho. Pero no estoy aquí por ti. Estoy aquí porque tengo algo pendiente con él y quiero aclararlo antes de tomar una decisión. ¿Y te has vestido así solo para hablar con Fernando? Bueno, me voy. Mi hijo debe llegar en cualquier momento. Ay, siéntete tranquila. Sé libre. Ya no queda nadie en la oficina. Juan Pedro. ¿Qué es lo que quiere, señora? Mire, no me grite. Tranquilícese, si no le cuelgo. Lo que escuchó, señora. Yo estoy cumpliendo con la parte del trato. Así es, en un par de días meten preso a Teo. Espero que ese mismo día tenga el dinero, la parte que me corresponde, lo que acordamos. Porque si no, voy a hacer un arreglo para que lo bajen del carro policial antes de llegar a la cárcel. Señor, no sé. Es un escondite. Ortiz tenía ahí las pruebas. Y ahora los niños las tienen.